Gracias, bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Farril Santos Coy y Carlos Alberto Martínez. Inflación en Estados Unidos y en México, tasas de interés, criminalidad, pérdida de empleo en nuestro país. Esto y más aquí en este programa. Comenzamos. Muchas gracias, gracias Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Muchas gracias. Y estamos en espera de que se incorpore Carlos Alberto Martínez, pero mientras tanto, es un asunto importante, Ernesto. Yo estaba viendo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al mes de mayo y marcan un incremento en el empleo de 1.100.000 plazas anuales, mayo. Pero se destaca, y especialmente en la prensa, que hubo una pérdida de empleo de abril a mayo de poco más de 500.000 puestos de trabajo. Eso, ¿por qué? ¿Cómo podemos entender esa pérdida? Sí, si comparas contra mayo del año pasado, se crearon 1.100.000 puestos de trabajo, tanto en la economía formal como en la economía informal. Pero si ya ves las cifras de mayo contra abril, se cae 500.000 de empleos en un solo mes. 518.000 puestos son los que estima el INEGI que se perdieron en el mes. Y además, en los dos sectores, ¿no? Tanto en la economía formal como en la economía informal, se han perdido más de 200.000 plazas en tan solo un mes. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, por ejemplo, si comparamos con otros indicadores, como es la balanza comercial de mayo. En la balanza comercial de mayo ves que las exportaciones manufactureras crecieron más de 20% anual. Sí. Dentro de esas, las automotrices crecen 10% y las no automotrices crecen 25%. Las cifras de exportaciones del campo están creciendo 7%. Todo esto son tasas anuales contra mayo del año pasado. Pero bueno, pues todavía se ve un nivel de actividad exportadora muy fuerte. Y hay que recordar del otro lado que también tenemos un flujo de remesas impresionante por cerca de 4.700 millones de dólares mensuales, que es casi 6% del PIB, ¿no? Lo que da al año. Bueno, pues entonces, ¿por qué se contrae tanto el empleo? No queda otra respuesta hasta ahora, a reserva de dar después otro diagnóstico por conocer más datos y tener más información. Pero pues lo que puede uno concluir hasta la información que conocemos ahora es que se debe de deber a una contracción importante de la inversión. Pero la inversión viene contrayéndose prácticamente desde mitad del 2018. Curiosamente, después de la elección presidencial, comienza una retracción importante de la inversión fija bruta. Sí, empezó primero con las amenazas del señor Trump, porque si Estados Unidos iba a salir del TLC, ¿no? Pero se ha acentuado esa caída de la inversión de manera importante en los últimos tiempos, en los últimos 3 años, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando en mayo es que debe de haber una contracción adicional en la inversión que vamos a conocer después, dentro de 2 meses. Pero eso es lo que nos está revelando las cifras de INEGI, con esta contracción de alrededor de 520.000 plazas en tan solo el mes de mayo, y en ambos sectores. Fíjate que lo lógico es que, o lo que normalmente ves, es que se cae el empleo formal, pero ves una compensación. Que es el informal.
interese el informe. Y aquí estamos viendo que los dos se caen. Estamos hablando, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Gracias. Bueno, estamos hablando de la contracción en el empleo en el mes de mayo. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo explicas tú? Mira, yo creo que yo lo entendería. Lo que ha pasado es, la inversión es la clave. Yo creo que ese es un tema que debemos partir todos, y los que nos escuchan lo saben. Invertir es generar pues nuevos restaurantes, nuevos hoteles, nuevas fábricas, nuevas tiendas, etcétera. Esto se ha venido cayendo sistemáticamente desde las elecciones de 2018, y particularmente con la cancelación del aeropuerto, pues ya como el acabose, no ha hecho nada más que ir bajando. Entonces, viene la pandemia después de esa cancelación del aeropuerto, porque hay que ponernos en contexto que toda esta caída económica es anterior a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue agudizarla. Viene un ligero rebote después de la pandemia, Eduardo, que empiezas a generar algo de empleo, se recuperan con menores ingresos de los que ganaban antes de la pandemia. Pero ahora lo que estamos observando es que se está desinflando. Este pequeñísimo rebote que tuvimos ya empieza a caer otra vez y ajustarnos en una línea de crecimiento de entre el 0 y el 1%, que yo creo que es donde se va a ir el resto del año, más o menos. Bien, se está perfilando una baja en la actividad económica a tales extremos que el resultado final en este año 2022 sería de entre 0 y 1%, o sea, en tu opinión, porque en la mayor parte de las encuestas ya yo creo que va a perfilar sobre 1.5%. ¿Coincidías con eso, Ernesto, de que es posible que esto sea un cambio, una inflexión? Nuestro pronóstico para el mes de mayo es un IGAE que pudiera crecer al 1.6%. Sí. Para todo el año, nuestro pronóstico es 1.5%. Empezamos en 1.9% y junto con BBVA éramos los más pesimistas de toda la tabla de pronósticos. Y pues hemos bajado al 1.5% y ahí nos hemos quedado. Si hay quien está estimando abajo del 1% ya, el consenso anda por ahí del 1.5%. No, bueno, sí. Bueno. Opiniones del 1, más o menos. Bueno, vamos a ver quién gana al final del año, ¿no? Sí. Pero bueno, esto implicaría, perdón, Ernesto, que te interrumpa, esto implicaría una baja importante, digamos, clara, de la actividad económica en el segundo semestre del año. Sí, es hacia donde apuntan todos los indicadores, y esto que estamos platicando de estas cifras que reveló INEGI sobre el empleo, sobre el mercado laboral, pues te están dando pie a pensar que sí va para allá la actividad económica. De por sí estaba raquítica, bueno, pues parece que se baja aún más. A pesar de que las cifras todavía de comercio exterior y de flujo de remesas son todavía excelentemente buenas. Y si hay recesión, tenderán a bajar esos envíos. Eso, si les parece bien, hablamos en la segunda parte del programa. Porque si hay recesión, es obvio que va a haber menos trabajo en la Unión Americana, menos circulación de dinero y menos posibilidad de enviar dinero de los mexicanos a sus familiares en México. Ahora, ¿es inminente la recesión? ¿Se pudiera adelantar? Porque inicialmente se hablaba de 2023, Ernesto. ¿Tú cómo la ves? Bueno, lo que están diciendo los mercados financieros, si los tomamos como buenos pronosticadores, buenos predictores, es también de llamar la atención sorprendente, ¿no? Ha habido una caída impresionante en precios de materias primas en la última semana. Precios del cobre, por ejemplo, que estaban en 450, andan en 380, 370. Y lo mismo puedes decir de la plata, del oro, del maíz, del trigo, del acero, del aluminio y del mismo gas natural, que estaba arriba de 8 dólares unidad de BTU y está abajo de 7. Entonces, sí empieza a haber una caída importante en precios de materias primas, que quiere decir que están anticipando que la demanda se va a contraer y ya pronto. Y luego, si analizamos otros mercados como son
los mercados de bonos, si analizamos, metemos lupa a lo que se llama la curva de rendimientos, es decir, ponemos los bonos, por ejemplo, del gobierno mexicano, del gobierno americano, y para distintos plazos qué rendimientos están dando, pues a eso se le llama la curva de rendimientos, pues esa curva de rendimientos está totalmente invertida y se ha acentuado esa inversión tanto en la curva de los bonos del Tesoro como en la curva de los bonos gubernamentales. Se paga más a cortos plazos que a largos plazos. Y ese empinamiento de la curva, acentuado, que se ha dado en la última semana, también te está diciendo, no, ya las tasas de interés ni van a subir tanto porque ahí viene la recesión y a lo mejor dentro de poco los bancos centrales tienen que echar marcha atrás al incremento de tasas, tienen que volver a bajarlas. Eso es lo que parece estar indicándose en los mercados. Bien, desde tu punto de vista, Carlos. Mira, yo efectivamente lo que estamos tratando, lo que estamos viendo son decisiones casi de día a día. Hemos platicado aquí en el programa que es el escenario cada vez es más complicado. Hay más variables como nunca en el tablero, digamos, financiero internacional, económico internacional, porque tienes obviamente lo de Ucrania, tienes la salida del COVID totalmente dispareja. Asia todavía batallando con el COVID a 3 años de haber iniciado, y tienes obviamente el retiro económico, el retiro monetario y fiscal con estas ayudas que hubo durante la pandemia en los países desarrollados, notablemente Alemania, notablemente Estados Unidos, y entonces estás retirando eso, pero viene la posibilidad de la recesión. Son de veras muchos factores que inciden, ya no hay espacio para una cosa más. Ahora, estamos viendo, decía Ernesto, muy buen punto de vista en el sentido de decir, podemos ir rumbo a la recesión con alta inflación para evitar eso, disminuir los estímulos monetarios, pero entonces esa parte nunca la hemos vivido. Yo creo que en la historia económica mundial nunca hemos visto una expansión, una inflación, la hemos visto hace 40 años, no habíamos visto una de este tamaño de inflación, pero al mismo tiempo que vas a la recesión saliendo de una pandemia, yo creo que es una variable altísima que no sabíamos qué podría pasar en esa eventualidad, o si de plano las economías desarrolladas se van a seguir pues hacia la recesión. Digamos, a lo mejor de ciclo, tratar de pensar de que bueno, vamos a la recesión un año o dos con la idea de ver si salimos o la evitamos, pero con la inflación alta, híjole, la calibración debe de ser casi milimétrica. Ahora, en el caso de México, bien lo apuntabas tú, Ernesto, vivimos todavía de remesas y de comercio exterior. Si el problema es que si viene recesión en Estados Unidos, van a disminuir las remesas y va a disminuir las compras que Estados Unidos le haga de productos que se manufacturen o se produzcan en México. Entonces, ese es un tema, pero lo más importante es llamar la atención de que una nación como la de nosotros, de 135 millones de habitantes, no puede estar viviendo de factores totalmente externos. Sí. Los factores externos deberían de ser un complemento maravilloso a una economía desarrollada y pujante tipo la India, que recibe una cantidad de remesas impresionante, pero es una economía que le ha apostado a la tecnología, que le ha apostado a muchos de estos factores, y entonces es como un extra, ¿no? Pero aquí vivir solo de lo externo, pues estamos sujetos, es digamos penoso. Yo creo que en México deberíamos estar viviendo de lo que aquí hacemos, un buen presupuesto público de gobierno que se gaste bien, un sector bancario que esté prestando a buenas tasas, con riesgo, porque es obvio, pero el negocio de los bancos es riesgo. Lo que pasa es que aquí ya hace años que no prestan, ya décadas que no prestan realmente en el volumen que el país necesita. Y entonces tienes un presupuesto de gobierno y un sistema financiero que ninguno de los dos aporta realmente al desarrollo y al crecimiento del país. Ahí como que se la van llevando el presupuesto de gobierno y todo el capital acumulado en los bancos. Realmente estas dos cosas no la veo, y si le agregas al sistema de ahorro para el retiro, las Afores, esos tres mecanismos son multimillonarios para poderlos echar a la economía y avanzar con nuestras propias herramientas. Y ya lo de comercio exterior y las remesas, porque sea un complemento excelente, pero nos hace falta mucho. Ernesto Farril, después de una pausa,
valdría la pena que nos explicaras con manzanitas qué es eso de la tasa de interés neutral, porque ahora hay muchas apuestas de hasta dónde van a llegar las tasas de interés, y tú manejas ese concepto de una tasa neutral que valdría la pena que entendiéramos todos, después de una pausa, si me lo permites. Tasa de interés neutral. ¿Qué significa eso, Ernesto? Después de estas políticas monetarias extremas de las que hablaba el doctor Carlos Alberto, donde la tasa de interés se bajó a cero o a negativos, estamos viendo que los bancos centrales están, bueno, y además se creó mucho dinero, los bancos centrales están iniciando ciclos alcistas de tasas de interés y están empezando a recoger dinero. Banco de México se adelantó, ¿no?, junto con otros bancos de mercados emergentes y ha estado también subiendo su tasa, pero el último ajuste que se hizo fue tanto en Estados Unidos como en México de 75 puntos base. En México nunca habíamos visto un incremento de tasa del Banco Central de ese tamaño y todo apunta a que las tasas van a seguir subiendo de manera acelerada para tratar de controlar la inflación, y lo que pretenden los bancos en su discurso es llevar a la tasa de referencia al nivel neutral. ¿Y qué es ese nivel neutral? Bueno, pues es el nivel en el que la economía puede crecer sin generar presiones inflacionarias. En otras palabras, aquel nivel hipotético donde la tasa de interés del Banco Central no es ni restrictivo ni expansivo. Es teórico. ¿En dónde se calcula que está en cada país? En el caso de Estados Unidos, y llamo la atención sobre eso, el señor Jerome Powell manifestó que pretende llevar la tasa de interés a un nivel en donde la regla de Taylor hoy en día lo puede más o menos determinar. ¿Qué es eso de la regla de Taylor? Bueno, pues es un modelito para política de tasas de interés que en pocas palabras dice, oye, si la inflación es alta, pues la tasa de interés tiene que estar arribita de la inflación. Oye, pero si la economía está sobrecalentada, entonces tiene que aumentar más la tasa de referencia del Banco Central. Y bajo esa hipótesis, el propio Jerome Powell habló de que la regla Taylor actualmente determina o estima esa tasa de referencia neutral en 4.90%, lo cual las tasas del mercado no están todavía anticipando ese nivel para la tasa en dólares, o sea, es casi 5%. Esa sería la tasa en dólares neutral. ¿Y México? Bueno, hoy nada más quisiera acotar, para que eso se dé, la inflación tendría que bajar mucho, ¿eh? Sí, por supuesto. Que hoy la inflación en Estados Unidos si no sigue siendo negativa. Exacto, si no seguiría siendo una tasa de interés real negativa, que no le va a hacer gran cosa a desinflar la demanda. En el caso del Banco de México, ellos tienen más claro el concepto, y hablan de una tasa real, o sea, arriba de inflación, entre el 1.8 al 3.4. Si la inflación bajara al, no sé, ahorita está al 7.80, sí, ¿no? 7.88, sí. Supongamos que baja al 6. Bueno, pues por lo menos debería de estar en 7.80. 8. Pues ahí está. Sí. En México está más fácil. Pero si te vas al 3.40 y la inflación está al 8. No, bueno, ya está. Todavía le falta un buen, tiene que irse al 11.40. Sí. O sea que todavía nos vamos a tener más tiempo, sí, de incremento en México, tanto en México como en Estados Unidos. Lo que nosotros pensamos es que no es suficiente con llevar la tasa al nivel neutral para controlar la inflación tan alta, la inflación que decía Carlos Alberto, más alta de los últimos 40 años. A nosotros nos parece que los bancos centrales van a tener que llevar la tasa de interés arriba de esa tasa hipotética neutral. Carlos,
Definitivamente. Tú estuviste, mira, perdón que interrumpa, tú estuviste en el Banco de México, sabes bien. Exactamente, correcto. Y fíjate que el Banco de México... Nada más era el jefe de asesores del gobernador, nada más. Para, mira, no, te voy a decir una cosa, para el efecto de México sí ha sido notablemente desde que Agustín Cárcenas fue gobernador del Banco de México y luego Alejandro Díaz de León, hemos tenido tasas de interés altas. Son dos personas que con una escuela, y lo estamos viendo con las declaraciones de Agustín Cárcenas en el Banco Interamericano, en Banco de Pagos Internacionales, que señala que la tasa sería un elemento muy importante en este momento para controlar la inflación a nivel global, porque le gustan las tasas altas. Entonces el país sí trae esa tendencia. Ahorita la gobernadora pues tiene poco tiempo y la Junta de Gobierno prácticamente es nueva, pero sí estamos más propensos a tener tasas de interés altas, sobre todo también por la protección del peso contra el dólar, ¿no? Para dar un mejor diferencial de tasa a los inversionistas internacionales que prioricen más México. Es un buen mercado emergente, con buena tasa, vecino a Estados Unidos, que recibe muchos dólares, nos mantiene atractivos y nos mantiene el peso a un buen nivel, digamos, de precio contra el dólar, ¿no? Ahora, ¿Fue más responsable el Banco de México que la Reserva Federal? Porque el Banco de México comenzó mucho antes el proceso de incremento en tasas de interés, que sí, por cierto, a pesar de eso, pues la inflación no ha cedido ni un gramo, ¿eh? Así es, sí, correcto. Bueno, y de hecho en la época de Agustín Cárcenas las tasas de interés llegaron a estar al 8.5%, si mal no recuerdo, y la inflación realmente nunca en México, bueno, no nunca, desde las épocas de Miguel de la Madrid, con inflaciones del 150%, bueno, realmente sí es un tesoro las inflaciones que habíamos tenido los últimos 30 años, pero el objetivo, digamos, de inflación no lo habíamos alcanzado, andamos realmente alrededor del 4, ese es como que nuestro promedio del nuevo México, del México estable. Pero sí, la tasa la tendrías al 8.5%, pero vamos, ha sido un buen desempeño en ese sentido en el banco. Ernesto. Agregaría lo que ha dicho Carlos Alberto. Si pusiéramos una calificación a los integrantes de los comités de política monetaria, tanto del Banco Central de Estados Unidos como el de México, te diría la Fed, 3 de calificación contra 10. O sea, totalmente reprobado. Sí. Y a Banco México le pondría un 10, así. ¿Sí? Sí. Lástima que no pudimos ya hablar o escuchar. Lo podemos dejar para la próxima, que me parece muy interesante. El presidente pide un plan B para controlar la inflación, cosa que nadie en el mundo ha podido conseguir. Yo creo que sí hay cosas que podemos hacer si hay algo de estrento. Por lo pronto, él puede ayudar mucho a controlar la inseguridad, Eduardo Ernesto. México, el robo de transporte de carga, la toma de mercados por el narcotráfico, el derecho de piso, las extorsiones, todo eso aumenta los precios porque los vendedores, productores tienen que incorporarle el derecho de piso que les cobran, los camiones llenos de aguacate y de pollo, etcétera. Yo creo que él sí puede ayudar en ese plan B. Pues qué lástima que dejamos el tema, que deberíamos un día de sacudirnos de la realidad cotidiana inmediata para hablar de este asunto que es relativamente nuevo. Es la expresión inflacionaria de la inseguridad que está, correcto, señores, ya llegó, no solamente ha tocado la puerta, sino ya se metió a la recámara. Y este asunto es muy importante y ha sido minimizado por la estructura gubernamental, o sea, como que no quiere hablar de este asunto, y ya es evidente que existe, Ernesto. Sí, se metió a la alcoba del doctor Esquivel y de su señora esposa. Así es. La directora del INEGI. Curioso, ¿no? Quien controla y quien anuncia en la misma. No, pero sí, sí está inmersa la inflación. Es atinadísimo el comentario del doctor Carlos Alberto. O sea, hay muchísima inflación adentro por la pura inseguridad. Así es. Y hay muchísima inflación también por la falta de inversión. La mejor manera de controlar la inflación es invertir. Mayor producción. Señores, ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes estos micrófonos. Les mando un abrazo a los dos, a los ambos dos y a quienes tienen la gentileza de seguir este programa. Hasta la próxima semana. Gracias. Pues,